Pues buenas tardes a todos, bienvenidos a un nuevo diario de desarrollo de Crusader Kings 3 y Dios mío, este mola un montón, ¿vale? Son básicamente cambios al consejo, hay cosas que se mantienen de Crusader Kings 2 y otras tantas que son nuevas, bueno, pues como lleva pasando en unos cuantos diarios de desarrollo, ¿vale? Empezar diciéndoos que en general tú tienes los mismos 5 consejeros que antes, ¿vale? O cancilleres, bueno, no, miento, cancilleres no. El canciller, el administrador, el mariscal, el capellán de la corte y el maestro de espías, ¿vale? Aquí los podemos ver posando en una imagen. Hay algunos que admito que se empiezan a ver bastante guay. No estoy todavía muy convencido, pero es que hay bastante variedad de personajes, sinceramente. Y no termina de quedar mal. No me importaría que se vea así, en tanto que en los eventos no se vea así, porque el evento aquel que vimos era un poco pocho, pero bueno, esperemos que lo mejoren de cara al lanzamiento, porque ellos insistieron en que querían que tú en los eventos veas los personajes que realmente están participando en esos eventos para darles más importancia y esas cosas, ¿vale? Ya no se aplican sus habilidades, ¿vale? De primeras, es decir, ya no van a ser... muy buenos en función de sus habilidades. El motivo que dan tras esto es que en general tú no ibas a poner a consejeros malos, salvo que no tuvieras otra opción, y que te da un poco igual lo buenos que lo pusieras. Bueno, yo no estoy totalmente de acuerdo con esto, creo que siempre intentábamos poner consejeros muy buenos, pero bueno, lo han decidido cambiar y ya no afecta la habilidad que tienen. Ahora bien, ¿vale? Van a desarrollar su acción con normalidad, pero... Y todos la pueden hacer, ¿vale? Hay una acción principal, es decir, por ejemplo, crear una reclamación es una acción, pero en función de su habilidad personal en ese arte, es decir, en marcial, en intriga, lo que sea, en lo que estén haciendo, van a tener efectos secundarios que pueden suceder, ¿vale? Por ejemplo, aquí lo que nos dicen es incrementar el desarrollo en un condado. Dicen, va a ser más barato el tiempo de construcción, va a ser más barato el tiempo de desarrollo de tu edificio principal y el desarrollo va a crecer más rápidamente. Ahora bien, en función del tipo que está siendo el canciller en este caso, puede haber los siguientes efectos secundarios. Dos positivos que son tasación más eficiente y el control incrementado, y tres efectos negativos, ¿vale? Que ahí es donde entra la gracia de decir, ostras, igual no pongo a este tío, ¿vale? Construcción más lenta, pérdida de opinión y pérdida de control. Así que en principio este tipo nos va a hacer esto, todos los que pongamos nos van a hacer esto, pero en función del tipo que pongamos vamos a tener efectos secundarios posibles distintos, ¿vale? Así que bueno, esto va a estar así curiosete. Nos muestran algunas de las nuevas acciones que van a tener los consejeros. El canciller, integrar título, este me ha parecido curioso, aumenta la velocidad con la que validas un título dentro de tu reino. Vale, habrá que ver qué significa esto exactamente, pero parece que vamos a poder reclamar títulos directamente o recuperar títulos que en teoría sean nuestros pero no los tenemos. Me da un poco esa sensación. El mariscal, incrementar el control en el condado, nos podemos imaginar un poco qué es. El economista, el administrador, incrementar el desarrollo en un condado. El maestro de espías, encontrar secretos, un poco en relación con el diario de la semana pasada de que vamos a tener que utilizar secretos para hacer chantajes y esas cosas. Y el capellán de la corte va a ser ahora el que fabrique reclamaciones en los condados, ¿vale? Interesante este cambio, pero bueno, quizá es una opción que tiene para hacerlo gracias a la piedad junto al... pero bueno. Y aquí no termina la cosa, ¿vale? Sino que vamos a tener una novedad, un sexto consejero, que va a ser nuestro conserje personal, alguien de muchísima confianza para nosotros, que bueno, por lo general va a ser nuestra esposa, ¿vale? Nuestra esposa, bueno, creo que hablan aquí de ello. Sí, nuestra esposa en principio va a ser, a no ser que seamos nosotros la reina, entonces sea nuestro esposo, ¿vale? Ya sabéis cómo va esto. Va a ser nuestro consejero personal y va a actuar como una especie de sexto consejero que en principio lo que va a hacer va a ser sumar sus estadísticas, sus habilidades personales a las nuestras. Pero si nos falta hacer algo, podemos, o sea, quiero decir, aparte de eso, si queremos podemos hacer que no sume sus habilidades a las nuestras y mandarle a hacer actividades concretas, ¿vale? Que actividades que no hagan nuestros consejeros o que los tengamos equipados. O sea, que actúe un poco como sexto consejero comodín. Dirás, no tengo esposa, ¿qué pasa? Pues en principio tu heredero principal va a ser tu consejero. Mi esposa tiene títulos, es una condesa por ahí y no está ahora mismo en mi corte. Pues entonces tu esposa tiene cosas más importantes que hacer que estar ayudándote, ¿vale? Así que eso.
No siempre vamos a tener ese sexto consejero, pero en principio, pues vamos a tener esa opción. Bueno, ahora pasan a hablarnos de cómo van a funcionar los sacerdotes, ¿vale? Voy a dejar esta imagen aquí de fondo, que veis este señor obispo, que me mola un montón, o sea, visualmente, la cosa creo que está muy logrado. Y aquí lo que nos dicen es que básicamente el obispo, pues en sus tierras, lo que va a hacer es recaudar impuestos, y si se lleva bien contigo, entonces pues te va a querer mucho, te va a dar parte de sus impuestos y te va a dar parte de sus tropas. Ahora bien, que el capellán, que el obispo, lo que sea, no te quiere, entonces ya tienes un problema muy gordo, ¿vale? Ese tío no te va a reconocer como su rey legítimo, no te va a dar dinero, no te va a dar tropas, y es más, va a conspirar en general para derrocarte. Así que va a ser un problema bastante importante que tener en cuenta. Vamos a tener que hallarnos muy bien con los arzobispos. Obviamente, en la religión, al menos en la católica, nos dicen que nos van a revelar más en el futuro. Vamos a poder poner a los obispos que designemos nosotros, pero eso nos hará que nos llevemos mal con el Papa y probablemente nos conviertan en herejes. Vamos a fundar nuestra propia herejía y nos tengamos que enfrentar a los cristianos canónicos, lo cual, pues quizá no es lo más interesante para todo el mundo, ¿vale? Probablemente haya gente que no quiera hacer eso. ¿Qué más? ¿Qué más? ¿Qué más? Vale, ahora han pasado a hablarnos aquí de los vasallos poderosos. Tenemos que imaginárnoslos un poco como una mezcla de las familias en Imperator Romae y una mezcla de los del sistema de vasallos poderosos de Crusader Kings 2. Los vasallos que sean más importantes dentro de tu reino, pues van a querer un trato especial y van a jugar un papel especial. Y si no nos llevamos bien con ellos, pues igualmente van a querer rebelarse y esas cosas. Pero en cambio, si nos llevamos bien con ellos, van a ser los que más dinero y más tropas aporten a nuestro reino. Y aparte, se suma el tema de las familias de Imperator Romae, en tanto que cuanto mayor sea nuestro reino, mayor sea nuestro ducado, mayor sea nuestro imperio, va a haber más vasallos poderosos que tener en cuenta, ¿vale? Eso va a ir escalando un poco en función de lo grandes que seamos. A ver, no sea que se me esté olvidando nada. Bueno, aquí podemos ver un vasallo poderoso. En este caso parece que no está contento con nosotros, su opinión es negativa. Y vemos que las tropas que nos aporta son 340, que parece que es bastante poco. Y el dinero que nos está dando es 0,3. Me alegra que ya no sea un estoy en negativo, no te doy nada, estoy en positivo, te lo doy todo. Parece que va a ir escalando. ¿Vale? Eso mola mucho porque en Crusader Kings 2 era. En Crusader Kings 2 en general todo era muy todo o nada. En plan, 100% te lo doy todo, 99% no te doy nada, 0 y así todo, ya me entendéis. Así que bueno. Y bueno, vuelve un poco todas las mecánicas del conclave, van a estar disponibles desde el lanzamiento. Veremos quién está a favor de nuestras decisiones, quien no. Por supuesto, podremos ir incrementando el poder del consejo y no. Y bueno, vamos a necesitar sus tropas, su opinión, sus votos para cosas como cambiar la ley de sucesión, como para decirles cuántas tropas queremos que nos den, cuántos impuestos queremos que nos den, etcétera, ¿no? Entonces, bueno, en general siempre van a defender sus intereses sobre todo. Así que bueno, vemos aquí muchas cosas presentes que estaban de lanzamiento en el, bueno, perdón, que no están de lanzamiento y que aquí sí que van a estar de lanzamiento. Y bueno, sobre todo, una de las cosas que quiero insistir de este diario, aunque mola un montón todo el. Perdón, es que no se está viendo nada. Perdón, un segundo. Aunque mola un montón todo el sistema de las novedades del cónclave, etcétera, que por cierto, en tanto a nuevas acciones faltan muchas de anunciar, dicen aquí, así que importante. Ah, y otra cosa que dicen aquí que no he mencionado. Un consejero va a estar siempre haciendo su acción hasta que tú lo digas lo contrario, pero a diferencia de Crusader Kings 2, si terminan su misión, algunas misiones se pueden completar y otras no, si terminan su misión o la tienen imposible de completar, se van a retirar automáticamente y te van a notificar diciendo de, no estoy haciendo nada, ¿vale? En ese sentido, convertir un condado en el momento en el que el capellán haya convertido un condado, ya no va a estar convirtiendo el condado, se va a volver y te va a decir, oye, dame algo que hacer, dame faena. Un mariscal que esté entrenando tropas en un condado lo va a estar haciendo toda su vida, a no ser que, por ejemplo, tú pierdas el condado en una guerra. En el momento en el que tú pierdas el condado, el mariscal va a entender que ya no puede llevar a cabo su misión y se va a retirar, ya no va a volver a tu corte, lo que sea. Y va a llevar y va a pedirte que le mandes una misión. Y bueno, yo creo que la novedad destacable de este diario de desarrollo, a nivel de lo que ha progresado desde que vimos las primeras imágenes del juego, es que yo creo que se ven bastante guays los personajes. Y quiero insistir un poco en la variedad que tienen, ¿eh?
Porque aquí, por ejemplo, no sé, es que podrían ser perfectamente personajes de una serie o de una peli o algo, ¿sabéis? Entonces yo creo que está muy muy guay en ese sentido que estén haciendo avances en este aspecto. Aparte vemos bastante guay el qué tal sean con nosotros, y esto parece que van a ser las diferentes misiones. ¿Hay alguna bloqueada aquí? Quizás se desbloquee con tecnología, o quizá con una muy buena opinión. Y creo que no me dejo nada de mencionar. Pinta guay las cosas como son. Lo del consorte está muy bien. Es una novedad que han decidido introducir. Y bueno, eso, que falta de revelarse un poco el tema de las fes. A ver si nos hablan en algún diario de desarrollo ya de religión un poco en profundidad. Porque tengo mucha curiosidad por saber más cosillas de la religión, sobre todo las variedades de religión que hay, las mecánicas propias que van a tener y tal. Porque es importante, ya que al fin y al cabo las religiones en principio van a ser lo único que le den variedad al juego, ¿no? Más allá del tipo de gobierno que tengamos, que en general ya sabemos que van a ser una monarquía. Y quiero repetir aquí, por si alguien no se enteró del vídeo de la semana pasada, las repúblicas y las tribus y los nómadas van a ser jugables, lo que en principio no van a tener muchas mecánicas propias, ¿vale? No van a tener mecánicas únicas, que eso entiendo que sí que lo desarrollarán en el futuro. Pero bueno, pinta bastante guay, como digo, al menos bajo mi punto de vista. Veremos qué opináis vosotros, espero que os mole tanto como a mí. Ha sido un día intenso, dos diarios de desarrollo muy importantes, de EU4, que volví atrás un mes, y este de Crusader Kings 3. Y poquito más, chicos, muchas gracias por llegar aquí, nos vemos en el próximo. Chao, chao.